Tras conocer la propuesta de interiorismo a cargo del arquitecto Hugo Grisanti y la diseñadora Kana Kusen, los distintos entes involucrados en la construcción del Centro Cultural de Arauco visitaron las obras en ejecución, las que están respondiendo plenamente a las necesidades y expectativas de la comunidad. Yo creo que es un tema que a todos no solamente nos debe interesar, sino que de alguna u otra forma también responde a una necesidad de la comuna de hace mucho tiempo. Es un proyecto que contribuye desde el punto de vista de desarrollo urbano, pero también de generar un espacio para la práctica del arte y la cultura, que hacía mucha falta desde hace harto tiempo. Y por lo tanto, el ver los avances desde el punto de vista de la obra gruesa es importante, interesante recorrer también, pero junto, y como bien tú lo señalabas, ver la propuesta de interiorismo, el tema mobiliario, yo creo que en la práctica se está respondiendo plenamente a las expectativas que tiene la comunidad. Es un trabajo que se está haciendo con mucha responsabilidad, no solamente desde el punto de vista de la propuesta arquitectónica, sino que también desde el punto de vista de cómo va a quedar habilitado este espacio, y esperamos en algunos meses estarlo inaugurando. El proyecto, que tendrá 1.400 metros cuadrados construidos, distribuidos en teatro, biblioteca, salas multiuso y cafetería, está siendo edificado por la constructora Tirapegui Ramos, y el avance físico de la obra alcanza el 55%. Bueno, para nosotros como empresa, este es un proyecto muy importante que venimos desarrollando desde diciembre del año pasado, ¿cierto? Y esta visita puntualmente que hemos desarrollado hoy día tiene que ver con detectar cómo va el avance del proyecto, además de conocer los detalles del diseño de interiorismo que va a tener la biblioteca especialmente, y también la cafetería y las demás salas dentro del proyecto en su conjunto. Y la verdad es que hemos visto que el proyecto va avanzando de acuerdo a lo que estaba presupuestado, así es que muy satisfechos por esa etapa, y esperamos de aquí a fin de año que esté avanzando como está definido. En esta visita participaron además representantes de Fundación La Fuente, quienes gestionan y coordinan el millonario proyecto que bordea los 2.600 millones de pesos y que fue financiado gracias al patrocinio de la Ley de Donaciones Culturales. Profesionales de Elton Maslenis, quienes diseñaron la propuesta arquitectónica basada en el uso de la madera y vidrio, y Grisanti Vascusen, quienes presentaron una propuesta de interiorismo fundada en el concepto de crear espacios amigables y acogedores con fuerte identidad local.